Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Pablo Gómez, Black Fire, Enrique Vivas, Deren, Chris Underwater, CCATTPZ, Ragnarok 2.1, Andy Pixels, Bog Takovich, Oscar Vidal, Stroke, Leo Javi, Najika Elum, Arturo Curiel, Joel Carrillo, 141 Maxi, Enrique Domínguez, Valdemur, Agustín Villalba, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Terfo 95, Ashley Scarlett, Mifa, Robespierre, Matías Bouno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Furch 135. De igual manera, un agradecimiento especial a los supergracias y superchats de LTP 956, Fernando Quiroz, Almighty Forward, Sebastián José Gallagher, Frine Lucho y Beto 16F84. Que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, dar una donación por medio de PayPal, el cual te lo dejaré abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 48. El reverendo Joshua Green se despertó envuelto en un baño de sudor. A tientas encendió la lamparilla de su habitación. Su mano se deslizó por encima de su Biblia, hasta aferrar una botella llena de Clorox Pan que siempre estaba llena. Dio un largo trago, mientras los últimos jirones de la pesadilla se desvanecían. Había soñado con aquel condenado abogado. Iba montado en una mula, vestido como Jesucristo y con un aura de luz rodeándole la cabeza. Green iba caminando a su lado, entre el resto de los apóstoles, y le miraba sin comprender lo que estaba pasando. De repente, el abogado se giró hacia él y dijo: «Eres la mala hierba en mi viñedo, Josiah. Eres una serpiente en el nido, y debo cortarte la cabeza». Él había protestado, tratando de justificarse, pero el resto de los apóstoles le habían rodeado, hoscos y malcarados, mientras el señor se alejaba lentamente por el camino, trotando en su mula. Sorprendido, comprobó que en las ancas traseras de la mula dormitaba un enorme gato de pelo naranja que se despidió de él con un guiño de ojos y una sonrisa burlona. Entonces, los restantes apóstoles, todos ellos con la cara de Malachi Grapes, se transformaron en muertos y comenzaron a devorarlo vivo, y mientras lo hacían, una sombra negra, densa y oscura como la más profunda de las noches, flotaba encima de ellos, disfrutando de la escena. Era absurdo, se dijo, como todos los sueños. Pero Green no podía apartar la sensación de terror que le invadía el cuerpo. Se levantó para orinar y al incorporarse, notó una explosión de dolor en la rodilla derecha. El reverendo gritó y se llevó la mano a la pierna. No era el familiar dolor premonitorio que sentía cuando algo iba a pasar. No, era algo infinitamente peor, como un millón de veces más fuerte. Si el dolor habitual era la llamada en un mechero, en aquel momento estaba sintiendo una maldita explosión nuclear en su rodilla. Se levantó a rastras y maldiciendo fue hasta el baño. Vivía en el ático del edificio del ayuntamiento, en una zona que había sido reformada exclusivamente para él. No había demasiados lujos en el interior de sus habitaciones. Una cama espartana, un escritorio de madera con una silla y un inmenso crucifijo colgado de una pared. Por lo demás, tan solo una caja fuerte situada en un rincón de la habitación, atornillada al suelo. Aquello era todo lo que necesitaba. El resto se lo facilitaría el señor. Mientras se tragaba un puñado de bicodinas para amortiguar el dolor, escuchó los disparos distantes que sonaban en el gueto. Había dado la orden de liquidación aquella misma tarde. Una voz había sonado en su cabeza y le había dicho que aquel era el momento. Todos aquellos que no eran agradables a los ojos del Señor debían morir. Jesucristo, en su infinita bondad, le permitiría salvar a un par de miles de ellos, para que expiasen su culpa con el trabajo antes de la muerte. Pero nada más.
el fuego del arcángel Gabriel debía arrasar a los pecadores, y él era su instrumento. Se acodó en la ventana mientras esperaba a que los analgésicos le hicieran efecto. Aún estaba temblando a causa de aquella pesadilla. Había sido tan real. Un presentimiento sombrío le invadió. Algo realmente terrible estaba a punto de suceder. Su rodilla jamás se equivocaba, y nunca había gritado con tanta fuerza. De repente, como si el destino hubiera oído sus palabras, una serie de enormes explosiones se elevaron en el horizonte del gueto. Parecía que Graves estaba encontrando dificultades, más de las previstas para liquidar a los negros y a los chicanos. Graves se estaba volviendo demasiado difícil de controlar. Era muy inteligente y fanáticamente leal, pero tenía una vena de locura que le volvía impredecible. Había sido un eficaz instrumento del Señor durante largo tiempo, pero su hora se acercaba. Green se dijo que tendría que encargarse de él. Tal vez un accidente o un envenenamiento. El Señor se lo diría. De súbito, una explosión terrorífica hizo temblar el edificio. Desde la zona de la refinería, una enorme bola de fuego se elevaba hacia el cielo, proyectando enormes trozos incandescentes de acero al aire. El reverendo Green sintió cómo sus testículos se transformaban en dos pelotas de hielo, y justo en ese instante, su rodilla comenzó a latir con unos pulsos constantes y rítmicos como jamás había sentido. Era como el tambor de una ejecución. Green apartó esos pensamientos macabros de su cabeza y volvió al interior de la habitación. A toda prisa comenzó a vestirse, mientras avisaba a los guardias verdes que montaban guardia en la antesala para que estuvieran preparados. A medio vestir, se acercó hasta la caja fuerte y la abrió. Allí dentro, junto con un archivador secreto lleno de fotos que nadie sino el reverendo podía mirar y un par de sacos llenos de piedras preciosas, reposaba una Colt M1911 con dos cargadores. Green sacó el arma, la cargó y la enfundó en la chaqueta. Había llegado el momento de defender su reino. Había llegado el momento de ser un instrumento de Dios. Y en ese instante, la sombra negra que dormitaba dentro de él comenzó a rebullir, inquieta. Los blindados de Hunks abrían camino a través de la ciudad blanca con la misma facilidad con la que un cuchillo caliente corta la mantequilla. Tan solo habían encontrado grupos dispersos de milicianos para hacerles frente en algunos cruces. No eran rival para las disciplinadas tropas del coronel, y fueron eliminados por los norcoreanos con una facilidad insultante. Ese no era su problema. Su maldito problema era que se habían perdido. Aquella ciudad estaba resultando ser un laberinto en medio de la noche. Ni siquiera podían detenerse para orientarse, porque de todas partes salía el fuego greñado de civiles, que actuaban como francotiradores. Lo que no sabían aquellos civiles era que pocos minutos después tendrían que hacer frente a una amenaza mucho peor, en la forma de una marea de no muertos. Al llegar a un cruce, el coronel Hong no pudo contener un gruñido de satisfacción. Al fondo de una larga avenida desierta y flanqueada de casas que se abría a su derecha, se podía ver el mar, amarrado en el puerto, como un gigantesco mamut dormido. Flotaba un enorme petrolero con las luces encendidas y marineros paseando por cubierta. Había localizado su objetivo, pero aquello no era suficiente. Ya no. «Kim», le dijo a su teniente, «lleves a la mitad de los hombres y asalte el puerto. Capture ese barco intacto, con al menos un miembro de la tripulación que nos pueda decir a dónde fueron a cargar el petróleo. Después, arranque los motores y esté dispuesto para zarpar en cuanto los demás lleguemos a bordo. Puede que tengamos que abrirnos camino por la fuerza, así que tenga todo el mundo preparado». «Sí, como usted diga, coronel», musitó Kim, preocupado por la repentina responsabilidad que le caía encima. Evitando la mirada glacial del coronel, se atrevió a formular la pregunta que le ardía en la boca. «¿Y usted a dónde irá, mi coronel?» Hong sostuvo el frasco de Cladoxpan en su mano, como si fuera una joya extraordinaria, y se la mostró a Kim. «Yo voy a buscar el origen de esto». El coronel casi no podía contener la emoción en su voz. «Y cuando lo encuentre, se nos recordará por toda la eternidad». Nuestro convoy avanzaba a toda velocidad hacia el muro interior. Al llegar al puente sur que comunicaba Bluefont con Gulfport, pude distinguir las masivas torretas de vigilancia. Desde una de ellas, un potente foco de luz nos iluminó. Una figura en lo alto de ella se levantó con un megáfono que nos dijo algo. Sus palabras fueron inaudibles, entre el rugido de los motores y las explosiones que punteaban toda la ciudad.
aunque tampoco había que ser un genio para adivinar qué era lo que quería decir. De la otra torre salió una ráfaga de ametralladoras pesadas, que repiqueteó como granizo sobre el blindaje de uno de los dos vehículos acorazados que teníamos. ¡Vamos por ellos!, rugió Mendoza por la radio. El conductor del blindado, enfebrecido, lanzó su vehículo como un ariete contra la puerta que separaba los dos sectores. Aquella no era una puerta reforzada como el exterior. El primer impacto hizo que uno de los goznes saltase por los aires, pero el segundo aguantó el golpe. Desde las torres, los milicianos asustados comenzaron a arrojar granadas de mano. Una de ellas se coló por uno de los respiraderos del vehículo y este reventó como una piñata llena de petardos. La explosión desprendió del todo la puerta, que cayó al suelo con un ruido escandaloso. Del interior del blindado comenzaron a salir llamas y un espeso humo que se enroscó en torno a la torre y dejó sin visibilidad a sus ocupantes. El pánico comenzó a cundir entre los milicianos. Acababan de ver pasar a toda velocidad al convoy de Graves en dirección opuesta. Oían explosiones y disparos en la otra punta de la ciudad, y por si eso no fuera suficiente, un enorme grupo de más de 200 silotas armados y furiosos acababan de derribar la puerta. De repente, todos aquellos hombres sintieron la urgencia de salir corriendo hacia sus casas, junto a sus familias indefensas. Sin escuchar las órdenes de los cuatro guardias verdes que estaban al mando, echaron a correr en medio de un desorden atropellado. Amparados por la confusión, cruzamos hacia Guildford. Para los silotas era la primera vez que pasaban a aquel lado. Para mí, era simplemente el retorno a la guarida de las alimañas. Graves se preguntó por enésima vez aquella noche si estaba viviendo una pesadilla. Lo que había comenzado como una operación fácil se estaba transformando en un desastre absoluto a medida que pasaban los minutos. La limpieza del gueto había sido un completo fiasco, y además, un grupo desconocido estaba arrasando el este de la ciudad. Se preguntó qué más podía salir mal. Con un escalofrío se dio cuenta de que había perdido el control. Ya no llevaban la iniciativa. Había dejado unos cientos de hombres apostados en el muro interior encargados de vigilar a los silotas. Confiaba en que las barbacanas del puente y la paliza que les acababan de dar a los mantuvieran tranquilos y confinados dentro del gueto hasta que pudiera ocuparse del otro asunto. Contaba con una ventaja fundamental. Conocía la ciudad mejor que quienquiera que fuera lo que estaba asaltando, y pensaba aprovechar aquel factor a su favor. La Avenida de la Redención, llamada Avenida 4 de Julio hasta llegar a la llegada de Green, era uno de los principales ejes de la ciudad. Graves sabía que el grupo misterioso que había volado parte de la refinería tendría que pasar por allí forzosamente, rumbo al centro de la ciudad. Sería un lugar perfecto para una emboscada. Distribuyó a los cerca de 400 hombres que aún le quedaban a ambos lados de la amplia calle, ocultos detrás de los setos y en los tejados de las casas. Los vecinos de la avenida contemplaron asustados cómo aquellos hombres armados hasta los dientes y cubiertos de hollín y sudor se colaban dentro de sus salones para transformarlos en improvisados nidos de ametralladora. En medio de la calzada distribuyeron unas cuantas minas anticarro que habían cogido a toda prisa del depósito de los civis. Una vez que todo estuvo dispuesto, tan solo les quedaba esperar. La columna de Hunk avanzaba a toda velocidad por las calles de Gulfport, arrollando a su paso los débiles intentos de resistencia que se encontraban. Era una maniobra de Blitz, muy arriesgada. Pero Hunk sentía la llamada del combate. Sus flancos estaban totalmente descubiertos, así que el coreano había decidido apostarlo todo a la velocidad. Golpear como un rayo, destruir al enemigo y salir antes de dar tiempo a los otros a reaccionar. Y de momento, funcionaba. Una amplia avenida se abría delante de ellos. Al fondo se distinguía un edificio más grande, brillantemente iluminado, con una gigantesca bandera blanca con una cruz verde estampada en ella. Hunk sintió que la sonrisa se le ampliaba en el rostro. Aquel tenía que ser su objetivo. Un zumbido lejano puso en estado de alerta a Graves y a sus milicianos. El ario levantó la cabeza sobre el borde de su Humvee, oculto tras una rosaleda, para atisbar el origen del sonido. Al fondo de la avenida acababa de aparecer un blindado, encabezando una columna. En el chasis llevaba dibujada una brillante estrella roja, que a la luz vacilante de las farolas parecía hecha de sangre. El convoy se le echaba encima a toda velocidad. 50 metros, 20, 10, 5. Y entonces, el primer blindado pisó una de las minas situadas en la calle. El BTR-60 de Hunk se sacudió como una caja de cerillas cuando el vehículo que marchaba justo delante saltó por los aires en medio de una cegadora nube de fuego y polvo. ¡Minas!, gritó aterrado el conductor, dando un volantazo. El BTR osciló violentamente cuando esquivaron los restos ardientes del primer vehículo a toda velocidad. Justo en ese momento, otro de los blindados pisó un explosivo y desapareció en medio de un enorme fogonazo. Restos humanos y hierros retorcidos saltaron hacia el cielo en una pirueta grotesca.
Simultáneamente, un violento fuego graneado comenzó a picotear los costados de los blindados. «¡Es una emboscada!», gritó Hong. «¡Formen un círculo de protección y respondan al fuego!». El coronel se maldijo a sí mismo por su exceso de ímpetu. No podían seguir corriendo a toda velocidad, sin saber si delante de ellos había todo un campo de minas. A partir de aquel punto tendrían que abrirse camino a sangre y fuego. El primer blindado voló por los aires con un enorme estruendo. Los milicianos aullaron entusiasmados, sobre todo cuando un segundo blindado pisó otro de los explosivos. «¡Mátenlos!», rugió Graves, sintiendo que su confianza renacía. «¡Mátenlos a todos!». El grupo del teniente Kim avanzaba sin dificultades hacia el puerto. La entrada estaba marcada por una sencilla puerta abierta de par en par. Los milicianos que tendrían que haber estado custodiándola habían salido corriendo en cuanto vieron llegar a la caravana de blindados. Los BTR pasaron rugiendo y aún no se habían detenido cuando Kim y la mitad de los soldados ya estaban saltando el cemento de la explanada del puerto. El coreano contempló el Ítaca durante unos cuantos segundos, totalmente arrobado por el tamaño del majestuoso buque. Comprobó que había tres rampas que daban acceso al barco. Rápidamente, dividió a sus hombres en tres grupos. Con él al frente del primero de ellos, asaltaron el petrolero. Nada más pisar la cubierta, se encontró de frente con un oficial pelirrojo, muy joven y con expresión confundida. «Oigan, ¿qué coño hacen ustedes aquí? ¡No pueden!». El pelirrojo no pudo acabar la frase. Un disparo certero de la Makarov de Kim le atravesó el pecho y el oficial se derrumbó sobre el puente muerto, antes de siquiera tocar el suelo. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido!», urgió Kim a sus hombres. Los disparos comenzaban a sonar por todo el buque, a medida que los pelotones coreanos se iban colando dentro de las entrañas del Ítaca. Al teniente no le quedaba más remedio que dividir a su grupo en pequeños escuadrones si quería tomar el control de todo el barco y de sus kilométricos pasillos. Pero ellos eran más de 100, y contaban con el factor sorpresa. Un puñado de marineros no podía ser rival. Algo caliente y pesado pasó zumbando al lado de su oreja. Kim se agachó instintivamente y una segunda bala se incrustó en el mamparo situado justo detrás de su cabeza. El coreano levantó la vista y pudo ver a un hombre más bien grueso y de barba blanca apoyado en una de las barandillas del puente, a varios metros por encima de él. El hombre llevaba una chaqueta de capitán sin abrochar y disparaba con furia homicida un fusil de francotirador. «¡Cuidado!», gritó el teniente, pero no pudo evitar que la siguiente bala del tirador atravesara la cabeza del soldado que tenía a su lado. «¡Por la escalera, teniente!». Un sargento le señaló una escalera de metal sujeta al costado de la superestructura del Ítaca, que subía hasta el puente. Kim se lanzó a la carrera, seguido por un puñado de soldados. Mientras subían, los disparos del francotirador los iban siguiendo, y de vez en cuando un coreano caía desplomado, sangrando por un agujero que no tenía un segundo antes. El teniente notaba sus pulmones a punto de estallar, el miedo y la furia le servían de combustible para cometer el último tramo de escalones. El resto de la escalera estaba cubierta de cuerpos desmancejados empapados en sangre. Al irrumpir en el puente, el tirador se giró hacia él, con el fusil en las manos. En una distancia tan corta era un arma demasiado engorrosa, pero aún así, abrió fuego. La bala impactó en la cadera de Kim, lanzándolo contra la borda. El coreano se agarró como pudo mientras el capitán se peleaba con el cerrojo del arma para colocar el siguiente proyectil. Kim levantó su pistola y disparó dos veces. La primera bala alcanzó al capitán del barco en el estómago, mientras que la segunda entró en su pecho, justo debajo de la placa identificativa donde ponía Capitán Burley. El hombre se dobló sobre sí mismo soltando un gemido y se desplomó sobre la cubierta del barco. Kim se acercó cojeando hasta él. Súbitamente fue consciente de que él era el único superviviente de su pequeño grupo. El capitán le miraba desde el suelo, con una expresión de ira brillando como el fuego en sus ojos. «¡Maldito amarillo!», murmuró, con los labios teñidos en sangre. Después, inclinó la cabeza sobre el pecho y dejó de respirar. Kim se aseguró de que estaba muerto y miró a su alrededor. Estaba justo en la entrada del puente de mando. Hubiera sido fantástico capturar al capitán del barco con vida, pero estaba seguro de que en aquel puente, en alguna parte, tenían que estar las cartas de navegación del barco, con la última ruta aún trazada. El teniente comenzó a sentir una sensación de euforia, pues estar herido iban a lograrlo. Después de todo, su mirada se desvió hacia la cubierta del buque. El tiroteo era muy fuerte en la isla trasera del petrolero, pero toda la parte delantera del buque parecía estar ya bajo su control. El teniente observó que el grupo de soldados que había embarcado por la proa se dirigía hacia ellos para ayudarles a reducir a los marineros que aún se resistían. De repente, se detuvieron al llegar a una alambrada tendida en cubierta, de costado a costado. Incluso desde allí pudo apreciar la confusión de sus soldados, que se encontraban aquel obstáculo tan inesperado.
El oficial que iba al mando sacudió varias veces la alambrada, pero esta estaba muy bien sujeta. Entonces, tomó una decisión. Kim observó, impotente, como aquel oficial colocaba una carga explosiva en la base de la alambrada y rápidamente ordenaba a sus hombres que retrocedieran. Iba a volar a la alambrada. ¡No!, aulló Kim, mientras sacudía los brazos a la desesperada. Pero ya era demasiado tarde. El Ithaca había llegado a Gulfport cargado de petróleo hasta los topes. De todos aquellos miles de toneladas, la mitad más o menos aún estaba dentro de las tripas del barco. El resto del espacio estaba ocupado por los gases del petróleo, altamente inflamables. En circunstancias normales, aquel espacio tendría que haber estado lleno de gases inertes, pero el intercambiador de gases del barco estaba averiado hacía meses, y no existían repuestos en más de 1000 kilómetros a la redonda. La carga militar explotó, arrancando un tramo de la alambrada de cuajo. Sin embargo, también reventó una de las tuberías del purgado del depósito número 3 del Ithaca, llena de gases de petróleo. El fuego alcanzó el depósito número 3 tan solo medio segundo después de la explosión. Los gases concentrados, a una enorme presión, se encendieron como una cerilla, generando en décimas de segundos una temperatura de varias decenas de miles de grados. Y antes de que el grito desesperado de Kim se hubiera apagado, el Ithaca voló por los aires en la explosión más gigantesca que Gulfport hubiera podido contemplar nunca. Capítulo 49. Grapes disparaba con la furia de un maníaco. Habían conseguido detener a los tipos de la caravana, que parecían chinos o japoneses. Tras su línea de blindados, y aunque no habían podido reducirlos, los tenían clavados en aquella posición. A regañadientes, Grapes tuvo que reconocer que los amarillos eran muy buenos. Una vez recuperados de la sorpresa, se habían replegado ordenadamente y devolvían el fuego con disciplina y puntería. Un oficial alto y macilento se movía detrás de ellos, impartiendo órdenes apresuradas. Grapes había tratado de alcanzarlo en varias ocasiones, pero estaba a mucha distancia y nunca se quedaba en el mismo sitio demasiado tiempo. Los amarillos habían tratado de flanquearlos, pero Grapes había previsto aquel movimiento y había preparado una emboscada similar en las calles adyacentes. La lucha callejera, sucia y cruel, igualaba las diferencias de experiencia y formación entre los dos bandos. En algunos sitios ya se luchaba con cuchillos, bayonetas y hasta con los puños desnudos. Nadie daba cuartel. De súbito, una ráfaga de balas alcanzó al guardia verde que aún estaba situado justo a su lado. Un rosario de flores rojas abrieron a su espalda, y el ario cayó muerto al suelo sin proferir ni un lamento. Grapes abrió los ojos confundido. ¿De dónde diablos habían salido esos disparos?, se preguntó. Sin embargo, tuvo que tirarse al suelo para esquivar una segunda ráfaga que agujereó las ventanillas y las ruedas de su Humvee. El ario volvió la cabeza en la otra dirección. Desde el extremo de un bocacalle, un grupo de hombres con brazaletes blancos en su antebrazo derecho abrían fuego contra los confundidos milicianos, atrapados de repente entre dos fuegos. «Brazaletes blancos. El sueco bujarrón llevaba un igual». «¡Son los justos!», gritó. «¡Son los jodidos traidores! ¡Disparen!». Los milicianos se giraron y abrieron fuego contra los justos, que tuvieron que refugiarse a toda prisa detrás de la casa. Los coreanos, igual de sorprendidos con los hombres de Green por aquella súbita aparición, no se lo pensaron dos veces y comenzaron a avanzar, cubriéndose y saltando sin dejar de disparar. De repente, una columna de vehículos variopintos llegó rugiendo desde el fondo de la avenida. Era una extraña mezcolanza de blindados, camiones de la basura, turismos y furgonetas. En todos y cada uno de ellos, una multitud de ilotas vociferantes preparaban sus armas. Los coreanos, sorprendidos por la espalda, se giraron para enfrentarse a aquella nueva amenaza. Uno de los soldados apuntó cuidadosamente un RPG a uno de los camiones e hizo fuego. El cohete salió con un silbido y avanzó hacia su objetivo serpenteando a toda velocidad, hasta impactar contra el radiador. El camión voló por los aires, y todos los tripulantes del mismo fueron engullidos por la bola de fuego que la hizo transformar. El resto de los vehículos comenzaron a zigzaguear y los pilotos saltaron apresuradamente para ponerse a cubierto y comenzar a disparar. El caos de la avenida era total. En medio de la oscuridad, los cuatro grupos atacaban entre sí, sin estar seguros de quién estaba frente a ellos. Honk contempló asombrado cómo los recién llegados abrían fuego contra ellos, pero también contra los que habían organizado la emboscada, y algunos, incluso contra el grupo que había aparecido por el otro extremo de la calle, que a su vez devolvía el fuego. Sus hombres, por su parte, abrían fuego a discreción contra cualquiera que se moviera, ya fuera de un lado o a otro de su posición. En aquel tumulto,
Con pelotones corriendo por todas partes, era imposible saber quién era quién y dónde estaba cada uno. ¡Kim! ¡Kim! Gritó, llamando a su ayudante. De repente se dio cuenta de que el teniente no estaba allí, sino que debía de estar asaltando al petrolero en aquel momento. A Hong se le escapó un reniego. La situación se estaba complicando por minutos. Tenía que sacar a su grupo de allí o estarían perdidos. ¿Cuántos pantos hay? Se preguntaba furioso, mientras recorría sus líneas cada vez más delgadas. ¿Y de qué parte de quién está cada uno? 2 segundos después de que el Ítaca reventara, una bola de fuego de casi 400 metros de radio se derramó sobre los muelles, atomizando al instante todo lo que se encontraba allí. El mar de fuego cruzó la calle y se tragó las casas situadas en primera línea, que se encendieron como si fuera de papel. El monstruo siguió avanzando, impulsado por una gigantesca onda expansiva que había reducido todas las ventanas de Gulfport a un montón de cristales rotos. Un viento huracanado y hirviente avanzaba por delante de las llamas, arrancando los tejados de cuajo y volcando los autos aparcados en la calle. Cuando la bola de fuego alcanzó su punto máximo, comenzó a replegarse sobre sí misma, dejando un reguero de cientos de casas en llamas. La onda expansiva, por su parte, continuó avanzando, derribando todo lo que se encontraba en su camino. ¿A quién cojones le estamos disparando? Le grita Mendoza en el oído, pero el mexicano me ignoró. Con un M4 en las manos hacía fuego de forma constante, seleccionando cuidadosamente su blanco antes de disparar. Víctor se arrastró hasta mi lado, sorteando un montón de cristales rotos. Por encima de nuestras cabezas se oía el chasquido de docenas de balas impactando sobre el chasis del camión, que estaba quedando como un colador. ¡Esto es una locura! Aulló el ucraniano, para hacerse oír por encima del estruendo de las armas. ¡Parecen todos contra todos! Si nos quedamos aquí mucho rato, más nos van a matar. ¡Tenemos los flancos descubiertos! Sí, tenemos que llegar hasta Green. También comencé a gritos. Si acabamos con él, la mitad de los milicianos saldrán por piernas. Esos de ahí no son milicianos. Víctor me señaló unos soldados con un uniforme extraño que estaban tomando el asalto de una de las casas. Por el uniforme, parecen norcoreanos. ¿Norcoreanos? Tienes que estar de broma. ¿De dónde salieron? Pregunté. Por toda respuesta, el ucraniano se encogió de hombros mientras disparaba contra un grupo de bultos que se acercaba en medio de la oscuridad. Y de repente, todo se detuvo. Primero fue un fogonazo de luz tan intenso que nos dejó deslumbrados. A continuación, un volcán de fuego de proporciones épicas asomó por encima de los tejados, y un segundo más tarde, el estruendo más formidable que había oído en mi vida nos alcanzó en medio de un huracán de viento hirviente. La onda expansiva llegó con tal fuerza que las casas a los lados de la avenida se ladearon y crujieron, hasta el último vehículo, excepto los blindados más pesados. Volcaron en medio de la lluvia de trozos de madera y cemento que nos golpeaba como metralla. Salí despedido por los aires, junto con otras 200 personas que súbitamente dejaron de dispararse, atrapadas en aquella vorágine. Acabé a casi 5 metros de distancia, sobre un ariete de violetas que amortiguó mi caída. Por un instante me quedé conmocionado, tumbado boca arriba y viendo un montón de luces de colores orbitando sobre mí. En mis oídos no dejaba de sonar un penetrante pitido. Me incorporé como pude maltrecho mientras descubría aliviado que aún estaba de una pieza. A mi alrededor solo se oía el crepitar de los incendios y el ruido de los fragmentos de casa que caían al suelo después de haberse elevado a cientos de metros de altura. Entonces comencé a escuchar los gemidos de los heridos. Al menos la mitad de los hombres y mujeres que hasta un instante antes luchaban en aquel trozo de avenida y yacían muertos en el suelo, o tan gravemente heridos que estaban más allá de cualquier posibilidad de salvación. No muy lejos de mí, un ilota contemplaba con estupor un trozo de tubería que le asomaba por el estómago. El fragmento le había golpeado con la velocidad de una flecha y lo había ensartado de parte a parte. Por todos lados se veían cuerpos lacerados con la explosión y con las metrallas que estaban incrustados en ellos. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Estoy aquí! Dijo el ucraniano, saliendo a rastras de debajo de un trozo de uralita. ¿Qué diablos pasó? No tengo ni idea, pero este es el infierno, contesté rápidamente. Todas las casas de la calle estaban destrozadas, y al fondo podía adivinar un resplandor reflejado en el cielo que no podía ser otra cosa sino un incendio. Uno realmente grande. El fuego va a borrar toda la ciudad antes de que nos demos cuenta, musitó el ucraniano mientras se sacudía la ropa. De entre las ruinas, los civiles que habitaban las casas salían corriendo en dirección a la oscuridad, tratando de ponerse a salvo. No tenían manera de saber que el muro exterior tenía varias brechas y que no había nada entre ellos y los no muertos. «Tenemos que llegar al ayuntamiento», sujeté a mi amigo por los hombros, con la angustia reflejada en mi voz. «La fuente del Kladoxpan está allí.
Si no conseguimos uno de esos hongos madre, Lucía y yo estaremos muertos. Y todos los idiotas que aún estén con vida. Víctor miró al otro lado de las llamas, con expresión afligida. Al fondo, el ayuntamiento brillaba entre los incendios, con el tejado destrozado y todas las ventanas rotas. No quedaba ni rastro de la bandera de Green. «Va a ser una carrera de nuestras vidas», dijo sencillamente, mientras cambiaba el cargador a su AK-47. «¿Estás preparado?», asentí muy asustado pero totalmente decidido. «Acabemos con esto de una maldita vez», gruñó Princhenko. «Nos veremos en el otro lado». Capítulo 50. Graves se levantó de entre los escombros, con la frente despellejada. Un trozo de metal retorcido había pasado tan solo una pulgada de su cabeza. De su oído derecho manaba un reguero de sangre a causa de la rotura de un tímpano. El aire se tambaleó mientras avanzaba entre las ruinas hacia el lugar donde había estado hasta hacía un minuto. Su zombie ya no estaba, o mejor dicho, sí que estaba, pero a 6 metros, empotrado en el salón de una casa. De sus milicianos no quedaba ni rastro. La mayor parte de sus hombres se habían atrincherado en las casas del lado derecho de la calle para ejecutar la emboscada, y en aquel momento todas aquellas casas eran una pila de escombros humeantes y cubiertas en llamas. Aquí y allá asomaba algún miliciano aturdido, trastabillando entre las ruinas y con una expresión confusa en la cara. Su fuerza había quedado hecha pedazos. No le quedaba casi nadie. El único consuelo era que el resto de los grupos no parecían estar mucho mejor. De repente, captó un movimiento con el rabillo del ojo. Habían dos figuras trepando por encima de un montón de vehículos volcados. Tuvo que frotarse los ojos 2 veces para cerciorarse de que estaba viendo bien. «¡No puede ser!», se dijo a sí mismo. Pero allí estaban. Aquel maldito abogado cabrón y su amigo soviético. El puñetero abogado de los huevos. De alguna manera se las había apañado para sobrevivir al páramo y volver a Gulfport. Y estaba allí, cogiendo a menos de 30 metros de donde estaba él. Graves se sintió que la ira volvía a consumirlo y aplastaba el sentimiento de derrota que le embargaba. Aquel cerdo no se iba a reír de él. De ninguna maldita manera. Su pie tropezó con un fusil de asalto y Graves lo recogió, sin apartar la mirada de los dos hombres, que ya habían atravesado las líneas de los amarillos y corrían hacia el ayuntamiento. Graves apuntó cuidadosamente y disparó. El arma no hizo fuego. Graves apretó el gatillo frenéticamente, hasta que se dio cuenta de que el cerrojo del M4 había quedado destrozado por la explosión. Frustrado, arrojó el arma al suelo. De repente vio a 2 verdes que se levantaban entre los escombros. «¡Ahí!», señaló frenéticamente. «¡A ellos!». Los 2 verdes dudaron un momento, pero enseguida tomaron posición y abrieron fuego. Sin embargo, aquel momento de duda había sido suficiente para que la figura que iba por delante quedara fuera de la línea de tiro. La segunda figura que cojeaba de forma visible e iba mucho más lenta. No tuvo más remedio que ponerse cubierto detrás de un auto volcado, mientras las balas abrían agujeros en el cemento a su alrededor. «¡No dejen que se escape!», rugió Graves a sus hombres. «¡Yo me encargo del otro!». Y saltando por encima de un montón de cuerpos caídos, se echó a correr detrás de la figura que, a contraluz, se acercaba a toda velocidad al ayuntamiento. Capítulo 51. Las balas silbaban alrededor de mi cabeza mientras yo trataba de hacerme más y más pequeño detrás de aquel auto volcado. Estábamos a punto de cruzar la última línea del destrozado campo de batalla cuando abrieron fuego contra nosotros. Solo tuve tiempo de arrojarme a tierra, mientras que Víctor saltó al otro lado de un pequeño murete de ladrillos rojos que cerraban una casa. Desde allí quedaba fuera de la línea de tiro de los que estaban acribillándonos. El ucraniano me miró y se preparó para saltar en mi dirección. «¡No! ¡Tú sigue!», le grité. «¡Sigue, maldita sea! ¡Yo te voy a alcanzar!». Vi que titubeaba. «Víctor, si uno de los dos no se queda para frenar a estos tipos, nos van a freír a tiros antes de que lleguemos al final de la calle». Princhenko echó un vistazo dubitativo a ambos lados y meneó la cabeza. Se daba cuenta de que tenía razón. «Solamente ten cuidado. Por favor», gritó mientras me lanzaba los cargadores de su AK-47. «Volveré en un minuto. Aguántanos aquí mientras tanto». Asentí, preguntándome cómo coño pensaba Víctor que iba a aguantar allí ni siquiera 10 minutos. Pero no le dije nada. El tiempo corría en nuestra contra. Las llamas ya asomaban encima del tejado de las casas colindantes de los edificios del ayuntamiento. Princhenko me hizo un gesto con la mano como diciendo: «Tranquilo. Todo irá bien». A continuación, salió corriendo en dirección al ayuntamiento y lo perdí de vista. Capítulo 52. La explosión había aplastado a Hong contra el chasis de su blindado con tanta fuerza que el coronel sintió cómo se quebraban una de sus costillas.
contuvo un aullido de dolor mientras se ponía de pie. De los 120 hombres de su grupo con los que se había lanzado al asalto, tan solo podía haber un puñado, la mayoría demasiado malheridos para ser de alguna utilidad. El coronel sintió el regusto amargo del fracaso. Sospechaba cuál era el origen de aquella explosión y sabía lo que eso significaba. Había fallado. Su misión había acabado. Se recostó contra el blindado con la mirada perdida. Al hacerlo, notó un bulto duro en el bolsillo de la guerrera. Lo sacó y vio que era el bote de Cladoxpan de aquel ilota. Aún no estaba todo perdido. Al menos no todavía. El coronel inspiró profundamente y a continuación saltó al otro lado del vehículo. Una vez allí comenzó a correr hacia el edificio del ayuntamiento, que las primeras llamas ya empezaban a lamer. Hong se jugaba su última carta. Mendoza oyó los disparos y asomó la cabeza cautelosamente. La calle estaba iluminada por las llamas del incendio y lanzaba brillos espectrales sobre docenas de cuerpos desparramados por todas partes. La lucha había cesado por completo, excepto por dos tiradores verdes que hacían fuego de forma constante contra un vehículo tumbado en una esquina. Eran los dos últimos verdes. El resto estaban muertos o habían huido. Mendoza comenzó a paladear la victoria. La ciudad blanca ardía en llamas y él aún estaba vivo. La ira de los justos había triunfado. La venganza era casi completa. Tan solo quedaba aquel pequeño detalle. Sacando fuerzas de flaqueza, el mexicano se lanzó a la carrera hacia allí, dispuesto a acabar con aquellos malnacidos una vez por todas. Y después, iría por Green. Hong y Mendoza se vieron prácticamente al mismo tiempo. El mexicano se quedó sorprendido al ver el uniforme del coreano, pero no disminuyó el ritmo de su carrera. No sabía quién era aquel individuo, pero de lo que estaba seguro, era de que no era de los suyos. Así que levantó su pistola y comenzó a disparar mientras avanzaba esquivando los cuerpos caídos. Hong, por su parte, apretó la mandíbula y aceleró el paso, sin disparar. «¡Más cerca! ¡Tengo que estar más cerca!» Cuando estaban a 10 metros, la primera bala de Mendoza alcanzó al coronel en un hombro. Hong se tambaleó, más sorprendido que dolorido, pero no aflojó el paso. A su vez levantó su Makarov y abrió fuego contra el mexicano 3 veces en rápida sucesión. La primera bala pasó muy alta, pero las otras 2 se enterraron en el pecho del mexicano, que cayó hacia atrás como un fardo. Su cuerpo se convulsionó 1 par de veces, y finalmente, se relajó. El coronel se detuvo jadeante y echó un vistazo a su herida del hombro. No era demasiado profunda, pero tendría que curarla en cuanto tuviera oportunidad. Con la pistola todavía en la mano, se acercó al cadáver del mexicano, y solamente por puro enojo, le dio una patada. «¡Condenado bastardo, casi me matas!» Hong apartó la vista del cuerpo y miró hacia el ayuntamiento. Apenas 50 metros de él, un soldado con una cinta verde en el brazo disparaba contra el coche volcado. A su lado, el cuerpo caído de su compañero demostraba que alguien le devolvía el fuego con puntería. Hong decidió dejarlos de lado, que se mataran entre ellos, fueran quienes fueran. Él tenía algo más importante que hacer. De repente, oyó un tintineo a sus pies. Bajó la mirada y vio 1 par de arandelas de metal rodando por el suelo. Una mano ensangrentada le sujetaba por la pernera del pantalón. ¿Pero qué? Carlos, el gato Mendoza, le miraba desde el suelo, mientras su última vida se le escapaba por los agujeros de la bala. En su pecho, reposaban 2 granadas inseguras de aspecto mortífero. Hong palideció en un acto reflejo, trató de dar un paso atrás, pero Mendoza se aferró a su pernera. Y casi, como si sintiera que la vida le regresara al cuerpo, dijo: «¡Chinga tu madre, cabrón!» murmuró el mexicano escupiendo burbujas de sangre por la boca en su último desafío. Las 2 granadas explotaron casi a la vez, y el fogonazo de la explosión fue lo último que vio el coronel Hong, que murió sin soltar el destrozado bote que sujetaba en las manos. Capítulo 53. Los pies de Víctor hicieron crujir la alfombra de cristales rotos que ocupaban el antiguo vestíbulo del ayuntamiento de Gulfport. Las cortinas flameaban a través de las ventanas rotas y el viento cálido del incendio ya había colado 1 pavesas ardientes a través de las grietas de la fachada. Pequeños fuegos ardían aquí y allá de forma descontrolada, amenazando con unirse y transformándose en unos monstruos en muy poco tiempo. Víctor arrojó el AK al suelo. Era inútil sin munición, y atravesó el vestíbulo con su viejo cuchillo de combate en la mano. Un transformador soltaba chispazos, iluminando la sala con flashes irregulares. El ucraniano se preguntaba por dónde debería empezar a buscar. Aquel edificio era enorme, y casi no tenía tiempo. 1 par de vigas de madera del techo se derrumbaron con estrépito en uno de los despachos adyacentes. Todo el edificio gemía y crujía mientras el viento cálido del incendio se colaba dentro,
inundándolo todo con olor a humo. De repente, Princhen cayó pisadas detrás de él. Bueno, al final casi has llegado tú antes que yo, dijo sonriendo mientras se volvía aliviado. Y mira que te dije que me esperaras a... Las palabras murieron en su boca y su sonrisa desapareció. En la puerta del ayuntamiento, junto a una boca de riego de emergencia, Grapes lo observaba con la cara cubierta de sangre y una expresión enloquecida en sus ojos. En su mano, sujetaba el hacha de bombero que había sacado del soporte de la pared. «Pequeño bastardo malnacido», gruñó Grapes mientras avanzaba hacia el centro de la sala. «Enano soviético, sucio cabrón». «Sí, yo también me alegro de verte, Grapes», contestó Víctor, inspirando profundamente. «Pareces algo cansado, ¿sabes?». «Desde el primer momento reconocí que tenías huevos. Eso te lo reconozco». «Claro que sí». A Grapes se le escapó una risita chirriante y desafinada. «Podrías haber hecho grandes cosas aquí, viejo. Junto conmigo. Mujeres, poder, riquezas. Prosperar, pedazo de imbécil». El ucraniano cambió de manos su cuchillo y se apoyó en el mostrador de recepción, como si aquello no fuera con él. Pero sin perder de vista al Ario ni por un segundo, Grapes caminaba rodeando el sello central del suelo de mármol, acercándose lenta e imperceptiblemente a Víctor, sin dejar de hablar. «¿En serio que has cogido mal tus amistades, ruso de mierda?», soltó una risotada despectiva. «A estas horas tu amiguete del abogado ya está muerto. Y tú estás aquí, atrapado como una vil rata. Deberías haber pensado mejor cuál era tu bando». Víctor abrió la boca y bostezó de forma exagerada. «¿Ya has acabado? ¿O tengo que seguir royendo tu cháchara estúpida mucho tiempo más?», dijo mientras sospesaba la hoja del cuchillo. Con un rugido, Grip se lanzó sobre Víctor. El líder de los verdes había tratado de distraer y acercarse lo más posible al ucraniano para no fallar el golpe. Pero Víctor Princhenko era un perro muy viejo. El filo del hacha se hundió en el mostrador de madera con un chasquido seco, justo en el lugar donde Breed había estado un segundo antes. Grapes soltó la hoja y se lanzó de nuevo al ataque, enarbolando el arma como si fuera un vikingo. Víctor tuvo que esquivarlo un par de veces mientras retrocedía sin parar hacia la base de las escaleras. Grapes dibujaba enormes círculos mortales con el hacha enfrente de él. Cada vez que hacía oscilar la hoja, esta cruzaba el aire con un zumbido siniestro, tapado a medias por los rugidos del Ario. Víctor, cada vez más apurado, fintaba en el último minuto y comprobaba desesperado que se le acababa el espacio libre. El ucraniano, armando solo con un cuchillo, no podía ni acercarse a él. En aquel instante, mientras retrocedía de espaldas, tropezó con el primer peldaño de la escalera que arrancaba hacia la primera planta. El ucraniano se balanceó y tuvo que echar mano al pasamanos de madera de roble. Grapes vio su oportunidad y dejó caer el hacha contra el brazo de Princhenko. El ucraniano solo le dio tiempo de tirarse de bruces al suelo, medio segundo antes que el machete se estrellara contra el pasamanos, en medio de una explosión de astillas. Grapes gruñó y tiró de la hoja, que había quedado profundamente clavada. Aquella era la oportunidad que había estado esperando Víctor. Con la rapidez de una víbora, el pequeño ucraniano se levantó como impulsado por un resorte y clavó la hoja del cuchillo en el antebrazo de Grapes. El gigantonario lanzó un alarido y retrocedió instintivamente un paso. Aquel espacio era muy pequeño, pero más que suficiente como para un tipo como Princhenko. El ucraniano lanzó su brazo hacia adelante y enterró la hoja cerrada de su cuchillo en la ingle de Grapes. El Ario lanzó un aullido de dolor y se tambaleó hacia atrás, furioso. Víctor, en vez de continuar su ataque, permaneció de pie expectante, en posición de guardia y con los ojos clavados en el líder verde. «Voy a descuartizarte, maldito hijo de puta», jadeó Grapes. Se pasó la mano por la cara. De repente, veía borroso. Y además, empezaba a sentir mucho frío. Notó algo pegajoso en los pantalones. Bajó la mirada y comprobó que estos estaban completamente empapados de sangre. «¿Eso que sientes, pequeño pedazo de imbécil, es la femoral?», le dijo Víctor con voz fría. «Estás seccionada. Te estás vaciando por dentro, Grapes. Todo terminó». «No, no puede ser. No, 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 no». El Ario dio un par de pasos hacia Víctor, pero las piernas le fallaron y cayó de rodillas. Princhenko se acercó hacia él con parsimonia y lo sujetó por la barbilla.
Morir desangrado es una muerte indolora, dijo poniéndose en cuclillas a su lado. Poco a poco te vas durmiendo, y después simplemente se acabó. Es mucho mejor trato que el que tú le has dado a los cientos de víctimas en los trenes. Y por eso, quiero darte un regalo de despedida antes de que te vayas. Graves abrió la boca, tratando de decir algo, pero antes de que pudiera articular la primera palabra, Víctor clavó un puñal en su estómago. El Ario se le escapó un aullido de dolor, y los ojos le lagrimieron. Este es por ser un malnacido psicópata y cabrón, masculló Princhenko, antes de sacar el cuchillo y volver a clavarlo, esta vez en los genitales de Graves. Y esto es de parte del lúculo, hijo de puta. Graves se derrumbó en el suelo hecho un ovillo, mientras el charco de sangre se hacía cada vez mayor a su alrededor. El Ario mantuvo la mirada fija en el rostro de Princhenko, con una expresión de odio reconcentrada. Entonces, poco a poco el brillo de sus ojos se fue apagando, hasta que se extinguió por completo. Víctor lo contempló unos instantes pensativo. El ucraniano pocas veces disfrutaba matando, pero esta había sido una de aquellas ocasiones especiales. Se agachó sobre el cuerpo y usó los restos de su camisa para limpiar la hoja del cuchillo. Después, se incorporó y se dispuso a seguir buscando el laboratorio. Ni siquiera oyó el disparo. Lo único que notó fue un golpe muy fuerte en la espalda. Y a continuación, calor. Mucho calor. De repente sus brazos empezaron a pesarle como el plomo. Y sus piernas se transformaron en barras de mantequilla derretida. Quiso volver la cabeza mientras caía hacia adelante, pero fue incapaz. El cuerpo de Princhenko se desplomó como un roble abatido en el suelo del vestíbulo. Su mano crispada arañó un par de veces el parquet arruinado antes de detenerse por completo. Desde lo alto de las escaleras, el reverendo Green lo miraba con ojos oscuros, sosteniendo su Colt humeante, mientras una sombra cada vez más negra parecía cobrar vida a sus espaldas. Capítulo 54. Le había dado uno, pero el otro me estaba machacando. El tipo ya no disparaba ciegas, sino que se reservaba la munición, esperando el momento para asomarse y abrir fuego. Cuando sonó la explosión de las granadas, el guardia verde giró la cabeza sorprendido. Actuando por instinto, me levanté y disparé casi sin mirar. El AK estaba puesto en modo automático y vacié medio cargador de balas en su pecho. El verde se desplomó tras hacer una pirueta mortal, y el silencio se hizo por fin en aquel martirizado trozo de calle. Miré a mi alrededor. No quedaba nadie en pie. Tan solo un montón de heridos que se lamentaban y trataban de ponerse a cubierto. Aquellos que estaban en mejor estado se arrastraban lentamente. Pero lo más grave contemplaba desde el suelo. Impotentes, como el enorme incendio que cercaba a toda velocidad, dispuesto a tragarse los vivos. No me quedé a ayudarlos. Tendrán que apañárselas por sus propios medios o morir en el intento. Mientras cojeaba sobre mi tobillo roto hacia el edificio del ayuntamiento, solo tenía una cosa en la cabeza. Debíamos salir de allí. Y el tiempo se acababa. Subí los escalones de entrada del edificio trastrabillando. Apoyado en una jamba de la puerta estaba el cadáver decapitado de un hombre que había salido proyectado hasta allí por la explosión. Su ropa estaba cubierta de sangre y era imposible adivinar a qué bando pertenecía. Pero eso, a aquellas alturas ya daba igual. Al entrar en el vestíbulo me quedé inmóvil, paralizado por la sorpresa. Graves yacía en el suelo inmóvil en medio de un enorme charco de sangre. Y a su lado había otro cuerpo, boca abajo. Su cabello, sin embargo, era inconfundible. No. No, 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 Dios, no, por favor, no. Me arrojé de rodillas al lado del cuerpo de Víctor y le di la vuelta. Una bala de alto calibre le había penetrado por la espalda, entre los omóplatos y había salido por el otro lado. El ucraniano estaba cubierto de sangre y terriblemente pálido. Víctor, Víctor, vamos, dime algo. Por favor, amigo, dime algo. Estaba tan angustiado que no podía pensar con claridad. Me quité la camisa por la cabeza y la desgarré para hacer un apósito con el que taponear la herida. La tela se empapó por completo, nada más ponerla sobre el enorme agujero de bala. Era imposible detener esa hemorragia.
No querían imaginarme los destrozos internos que tenía que haber causado ese maldito proyectil. Víctor, gimiendo levemente, abrió los ojos. Su mirada desenfocada y desvaída giró en redondo, tratando de localizarme. Ver aquello me puso los pelos de punta. La piel del ucraniano estaba terriblemente fría, pero Prit ni siquiera temblaba. Era espantoso. Veo. Veo que has llegado por fin. La voz de Princhenko era un enorme murmullo que subía y bajaba de intensidad, como una radio a punto de perder la señal. Tardaste mucho. Víctor, mi voz sonaba estrangulada. Estaba a punto de echarme a llorar. Víctor, no. Por favor. No te vayas. No te mueras, Víctor. Creo que tengo que... El ucraniano se dobló, sacudido por unas toses incontrolables. Su saliva manchada de sangre se escurrió por la barbilla y le tiñó su bigote rubio de un siniestro tono rojizo. Escúchame. Tú tienes que vivir. Lo sé, tú. Por favor. Háganlo por mí. Me sujetó las manos con fuerza y me clavó su mirada. Prométemelo. Vamos. Prométemelo. No pude decir nada y simplemente sentí. Las lágrimas corrían a raudales por mis mejillas, mientras sujetaba al ucraniano con fuerza. Green. Está arriba. Princhenko se llevó una mano al boquete de su pecho y la levantó, cubierta de sangre. Ha sido él. Ten cuidado. De acuerdo. Más toses cavernosas le interrumpieron. El ucraniano continuó con un hilo de voz, esforzándose por sonreír. Fuimos un buen equipo. Te dije que nos veríamos al otro lado. El rostro de Princhenko se contrajo con un rictus de dolor. Víctor tensó todo su cuerpo y de repente se relajó por completo, con una expresión de paz en el rostro. Se había ido. No sé cuánto tiempo estuve de rodillas en medio de aquel vestíbulo, acunando en mis brazos el cuerpo de mi amigo. Sé que lloré. Lloré, grité y maldije en voz alta. Sé que arrastré su cuerpo hasta la calle para evitar que su sangre se mezclara con la de un miserable como Graves. Sé que lo dejé apoyado en el costado de un auto, con su piel terriblemente pálida y el pelo lacio cayéndole sobre los ojos. Y también sé que cuando me di la vuelta y volví a entrar en el edificio en llamas, me iba diciendo a mí mismo que Green ya era un hombre muerto. Capítulo 55. Los pasillos del ayuntamiento se habían transformado en un infierno. La explosión del Ítaca no había dejado ni una sola ventana intacta, y por los huecos abiertos se habían colado enormes cantidades de chispas incandescentes, que al caer sobre las montañas de papel acumulado, lo prendían casi al instante. Algunas partes del edificio ya rugían en llamas, con los incendios fuera de control. Lo que durante un tiempo muy breve había sido mi despacho se había transformado en una caldera de fuego que chasqueaba entre oleadas de calor. Le di la espalda a aquel pasillo y comencé a correr hacia el puente que comunicaba el edificio con el antiguo banco donde estaban los laboratorios. El humo era cada vez más denso y espeso y no podía dejar de toser. Sentía la garganta seca como el papel de lija y cada vez me costaba más respirar. Sin embargo, al llegar al puente sentí una ráfaga de aire fresco. Las llamas aún no habían llegado hasta allí, y por los ventanales rotos entraban potentes corrientes de aire. Llegué al puesto de control, donde un siglo antes había vigilado a los guardias verdes. En el suelo aún estaba tirada la revista porno que había estado hojeando uno de ellos. La pisoteé al pasar y me colé dentro de los laboratorios con cautela. Al entrar en la primera sala tropecé con un cadáver.
Era una mujer de mediana edad ataviada con una bata, a la que le habían disparado dos veces, una en el corazón y otra en la frente. Había tenido la mala suerte de estar de turno aquella maldita noche. Estilo ejecución de la mafia, pensé. Quien lo había hecho sabía lo que llevaba entre manos. El siguiente cuerpo era el de Ballarini, el investigador en jefe. El italiano llevaba puesto un traje, sino que iba en pijama, con una gabardina por encima. Sin duda el tiroteo o la explosión del petróleo lo había sacado de la cama y entonces había corrido a su precioso laboratorio para protegerlo. Pero alguien se lo había encontrado por el camino. El italiano representaba una mueca con un disparo mucho más sucio y menos profesional que el otro cuerpo. Tenía un enorme boquete en el estómago y un rictus de sorpresa infinita en su cara, como si todavía no pudiera creer que estaba muerto. Una de sus zapatillas de noche se encontraba a casi un metro de su cadáver, con unas gotas de sangre secándose en la punta. Amartillé el AK y comencé a descender las escaleras que llevaban a la antigua bóveda del banco. Desde allí, abajo, me llegaba un ruido de golpes rítmicos y metálicos. La luz del techo parpadeó un par de veces y después bajó de intensidad. El edificio estaba alimentado por un generador autónomo que comenzaba a fallar. Hice los últimos metros en silencio y me asomé a la puerta de la cámara. Green estaba allí, con un guardia verde, un tipo musculoso y con los brazos como jamones que se afanaba en dar hachazos a las cubas de acero donde fermentaba el Cladoxpan. Ya había derribado todas las cubas menos dos, y el suelo estaba cubierto por un pequeño lago de medicamentos que se escurrían gorgoreando por un desagüe. Green observaba todo con aire enfebrecido, mientras aferraba en una mano su pistola y en la otra sostenía un cubo de metal en el que reposaba una de las cepas del hongo. El reverendo pretendía destruir todos los hongos madre menos uno, el suyo. El ario derribó finalmente la cuba, que cayó al suelo en medio de un enorme estruendo metálico. El Cladoxpan se derramó en una enorme oleada que salpicó a los dos hombres casi hasta la cintura, antes de escaparse por los aliviaderos y por la puerta. Aproveché el reguero que pasaba a mi lado para hundir la mano en él, haciendo un cuenco y dar un par de sorbos ansiosos. El líquido bajó por mi garganta como si fuera fuego. Aquella era una dosis mucho más concentrada que lo que había probado hasta entonces. Sentí un subidón de adrenalina tan brutal que por un instante me mareé. Todos los cortes, moretones y quemaduras que me salpicaban el cuerpo dejaron de dolerme como por arte de magia. Estaba seguro de que cuando se me pasara el efecto el dolor volvería centuplicado, pero mientras tanto me sentí absolutamente genial. Me puse de pie y me planté en medio de la puerta. Al principio no me vieron, ocupados como estaban atacando la última cuba. De repente, Graves agarró la rodilla derecha como si le hubiera dado un latigazo de dolor y se volvió con los ojos muy abiertos. —¡Tú! —gritó. —Yo. —fue mi seca respuesta. A continuación apunté al guardia verde y abrí fuego. El ario intentó llegar a la pistola, una vereta profesional con silenciador, que había dejado apoyada en una balda. La primera bala le impactó en una pierna y cayó al suelo. La segunda le partió el corazón y para el todo se había acabado. Me giré hacia Green. El reverendo temblaba. No sé si de miedo o de furia, incapaz de apartar su mirada de mí. Daba la sensación de que estaba viendo un fantasma. Me apuntaba con su enorme Colt y su mano se sacudía. —¡Eres un engendro de Belcebú! Murmuraba con los ojos desorbitados y lanzando chispas. Había perdido su sombrero Stetson y tenía el cabello revuelto. —¡Eres el diablo! ¡El anticristo, una ofensa a los ojos del Señor! ¡Ha llegado la hora de que te reúnas con Satanás para siempre! Y entonces, tiró del percutor de su arma. En ese momento el generador falló por última vez y las luces se apagaron. Instintivamente me arrojé al suelo. El arma de Green iluminó toda la habitación a oscuras con un fogonazo espectral, mientras un pesado avispón de plomo pasaba zumbando a pocos centímetros de mi cabeza. Desde el suelo y a ciegas abrí fuego. La ráfaga del AK alcanzó al reverendo en el brazo y soltó el Colt con un grito de dolor. Se agachó para recogerlo, pero yo ya me había levantado y me lancé contra él con furia homicida. Embestí a Green con tanta fuerza que lo hice caer de espaldas. Las manos del predicador me arañaban la cara y lanzaban mordiscos furiosos tratando de alcanzarme el cuello. —¡No puedes matarme! ¡Soy el profeta! ¡Yo soy el profeta! El cubo de Cladoxpan con el hongo madre dentro estaba justo a nuestro lado.
Sujeté a Green por las solapas y lo levanté con la misma facilidad con la que una gata sacude a un cachorro. No eres un profeta, le susurré al oído. Y nunca lo has sido. Maldito loco hijo de puta. Green me miró con una expresión de terror genuino en los ojos. Su pierna derecha, que no había parado de temblar y sacudirse durante toda la pelea, estaba repentinamente quieta. «Ha dejado de doler», murmuró con un tono de incredulidad en la voz. «No puede ser». «Esto sí que te va a doler a ti, cabrón». Y le sumergí la cabeza dentro del caldero de estaño. El reverendo se debatió salvajemente, tratando de sacar la cabeza a la superficie para poder respirar. Lo sujeté con fuerza mientras el cladoxpan burbujeaba y se derramaba por los bordes del cubo. Al cabo de un rato, su cuerpo dejó de sacudirse y finalmente quedó inmóvil. Me derrumbé sobre el suelo jadeando. Se suponía que tendría que sentirme bien. Había matado al hombre que me había infectado, que había acabado con Princhenko y que había conducido a miles de personas a aquella orgía de dolor y destrucción. Sin embargo, lo único que tenía era unas ganas enormes de cerrar los ojos y descansar. Un estruendo enorme sonó sobre mi cabeza. Algo en el piso superior acababa de derrumbarse. El aire estaba muy caliente y comenzaba a oler a humo. Me levanté a duras penas y recogí el hacha que el verde había estado usando para reventar las cubas. Volví junto a Green y levanté el hacha sobre mi cabeza. De un golpe seco, decapité al anciano. «A ver si eres capaz de volver en entre los muertos, malnacido», murmuré. Me tercí el fusil en la espalda y salí de la bóveda, con el cubo en una mano y la cabeza del reverendo en la otra. El exterior estaba lleno de pequeños conatos e incendios, y el calor era sofocante. Subí las escaleras y crucé a toda prisa el laboratorio en llamas, en dirección a la salida. Tuve que bajar las escaleras del ayuntamiento casi a ciegas, debido al intenso humo. Cuando finalmente conseguí salir, tuve que apoyarme un rato sobre mis rodillas para vomitar. A mi alrededor, todo Gulfport era lentamente engullido por las llamas. Tan solo el gueto de Bluefont, al otro lado del canal, parecía estar a salvo de la furia desatada por el incendio. Levanté la cabeza del reverendo y la puse a la altura de mis ojos. Su rostro había quedado congelado en una expresión de furia, y tenía la boca abierta, enseñando sus dientes viejos y desgastados. Le escupí entre los ojos y a continuación, tomando impulso, arrojé la cabeza al infierno de fuego en el que se había transformado el ayuntamiento. La cabeza desapareció dentro de aquella enorme pira. Al cabo de un instante, un humo negro y pegajoso se elevó por encima de las llamas, mientras se oía un aullido inhumano. Por un instante me pareció ver que aquel humo se retorcía y giraba con vida propia. Justo entonces, el techo del vestíbulo, corroído por el incendio, se derrumbó con estrépito y todo desapareció dentro de un océano de fuego. Capítulo 56. Pontevedra, España. 6 años más tarde. El todoterreno se abría paso lentamente entre la maleza que había colonizado el asfalto agrietado. La mayor parte de las casas presentaban un aspecto deslucido y algunas estaban en estado de ruina inminente. Pero por lo demás casi nada había cambiado. Mientras avanzábamos aplastando los montones de huesos podridos y amarillentos que salpicaban el paisaje aquí y allá, no paraba de señalarle cosas a Lucía, con el entusiasmo de un niño pequeño. Finalmente llegamos a una bocacalle y giré a la izquierda. En el asfalto del cruce aún se veía una marca del spray casi desvaída de un soldado que había hecho ya casi muerto hace muchos años antes, en plena evacuación. Detuve el vehículo y apagué el motor, pero no fui capaz de salir. Me abrumaban los recuerdos. ¿Era ahí?, me preguntó Lucía con dulzura, mientras ponía su mano sobre la mía. La barriga de su embarazo ya era muy evidente. Pronto necesitaríamos un sitio definitivo donde sentarnos. Al menos, una temporada. Asentí emocionado. Era mi casa. Había vuelto a casa. «Ya llegamos», dijo una voz aguda desde el asiento de atrás. «Sí, Víctor, ya llegamos», contestó Lucía volviéndose. «Pero espera a que papá te abra la puerta antes de salir».
El pequeño Víctor nos observó con mirada traviesa y asintió. Era un niño de carácter tranquilo y despierto, que había heredado los increíbles ojos verdes de su madre. ¿Y vamos a vivir aquí? Preguntó de nuevo, arrugando el ceño. No me gusta esta casa, es vieja y está sucia. Reí con ganas y le revolví el cabello a mi hijo. Oye, tranquilo. Hay un montón de casas vacías, le dije. Viviremos en la que más te guste de toda la ciudad. Te lo prometo. Pero primero, papá quiere ir a recoger algo allá adentro. Me bajé del auto y dejé a Lucía comprobando que nuestra cepa de hongo madre tuviera la suficiente cantidad de agua. Cuidar aquel extraño hongo se había convertido en una parte de nuestra rutina diaria desde hacía mucho tiempo. Caminé hacia mi casa con el corazón encogido de la emoción. ¿Cuántos años habían pasado? ¿8? ¿9? Sin embargo, era capaz de reconocer hasta la última marca dibujada en la pintura. Incluso el olor me resultaba familiar. Estábamos de vuelta. A mi lado pasó una pequeña bola de pelo naranja. Lúculo ya no se movía con la misma velocidad que cuando era más joven, pero aún era capaz de echar una buena carrera cuando algo le interesaba. El gato maulló inquieto, sacudiendo el pequeño muñón que tenía por rabo, y me miró inquisitivo. «Tú también te acuerdas del sitio, ¿verdad, amigo?» Le susurré mientras lo acariciaba. Era el final de un viaje muy largo. Habíamos tardado casi 6 años en llegar hasta allí, desde el día en que habíamos salido de entre las ruinas de Gulfport. 6 años de incesante viaje, encontrando muchos pequeños grupos a lo largo del mundo, que poco a poco iba renaciendo de sus cenizas. El planeta aún era un lugar peligroso, claro, aunque ya hacía más de 4 años que nadie había visto ni oído hablar de un no muerto. No todos los grupos humanos que habían sobrevivido eran amistosos o pacíficos. Poco a poco se iban instaurando de nuevo un orden social muy precario, pero no era ni una remota sombra de lo que había sido el mundo antes del apocalipsis. La Segunda Edad Media. Así lo llamaban algunos. Por otro lado, el TSJ aún seguía corriendo por las venas de muchos supervivientes. Por algún motivo misterioso, aunque Lucía y yo estábamos infectados, el pequeño Víctor parecía inmune al virus. Al parecer, al transmitirse de madre a hijo, el TSJ mutaba y perdía toda su virulencia. En pocas generaciones no sería más que un mal recuerdo. La puerta seguía abierta, tal y como lo había dejado años atrás. Entré con cuidado, siguiendo al lúculo, que como un rayo se dirigió al patio posterior, donde tantas buenas horas había pasado. Mi casa estaba hecha un desastre. Una familia de zorros había montado su madriguera en mi salón, y el piso de arriba estaba arruinado a causa de las filtraciones de agua. Los muebles olían a humedad y la pintura de las paredes estaban desconchadas. Pero aún así, me sentía feliz. Estaba en casa. Me acerqué hasta el mueble del salón y abrí el primer cajón de arriba. Allí dentro, bien preservados dentro de una funda de plástico, estaban los álbumes de fotos de mi familia. Mi último vínculo con el pasado. Lucía y Víctor entraron detrás de mí, tomados de la mano. Mi hijo lo miraba todo con curiosidad, pero con prudencia. Sabía muy bien que una casa en ruinas podía ser un lugar peligroso. Los niños del Nuevo Mundo tenían unos conocimientos muy distintos a los de antes del apocalipsis. «Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, cariño?» me preguntó Lucía, mientras apoyaba su cabeza en mi hombro. «¿A dónde vamos a ir?» «La verdad es que...» «No lo sé», contesté con sinceridad. «Pero no creo que importe, ¿o sí?» Estábamos vivos. Habíamos sobrevivido a la prueba más dura de la humanidad. Y de allí en adelante, el mundo nos pertenecía. Fin.